Hola, gracias por estar de vuelta a mi canal. Ahora con ustedes les traigo el unboxing de una cajita de Sephora que me llegó. Pero antes de comenzar te quiero invitar a que si no te has suscrito lo hagas en la parte de abajo y un recuerdo rojo que suscríbete, le doy una campanita. También te quiero invitar a que hagas conmigo el trabajo hormiga. Si tú lo quieres hacer, no te sientas comprometido al hacerlo. Simple y sencillamente es ir mencionando canales y de ahí pues todas las demás gente se va uniendo. Ese es el trabajo hormiga. Yo lo estoy haciendo con todo el gusto de mi vida, ¿verdad? Ahora les quiero mostrar algo que me llegó, que es esta cajita de Sephora. Me vino ayer en la tarde, me llegó, estaba yo adentro y mis hijos me dijeron, te llegó un paquete, so vamos a abrirlo con ustedes. Y pues yo en esta parte aquí ya le borré mi dirección, porque en otro video que tengo salió mi dirección y mis hijos me regañaron, ay, que no puedes hacer eso, que no sé, que ya saben, ¿no? Cómo se ponen de intensos los hijos, se ponen más intensos que nosotras, pero hay que darles chance, son niños. Y pues así al abrir la cajita se mira de esta manera. Lo primero que miro pues es obviamente mi nota de los productos que yo encargué. Y porque esos productos yo los encargué, viene con un poco de papel de este para que no se dañe el producto. Y me encargué este setting spray. Es de la tienda Ambien. Es un setting spray que solamente lo venden online. Está bastante grande, es totalmente cruelty free, me parece que sí es cruelty free. Es edición limitada, en esta parte de aquí dice que es edición limitada. Y dice aquí que es un facial spray y yo lo quiero probar. Esto realmente es agua, ¿cómo le llaman? Peñafiel o agua mineral. Pero viene envasada en spray, en aerosol. La verdad quiero probarla. En esta parte de aquí dice que es agua mineral, no sé si lo pueden apreciar, te dice los usos. Yo quiero saber cómo sella. Yo sé que el agua mineral Peñafiel o Tehuacán, como tú lo conozcas, si tú lo compras en la tienda y lo pones en un botecito de estos vacío y luego lo roceas en tu piel, te va a sellar el maquillaje súper bien y sirve demasiado para las pieles grasas. Se lo súper recomiendo a las pieles grasas que tenemos la zona de grasa, muy grasa, se lo súper recomiendo. Yo antes utilizaba Peñafiel para sellar mi maquillaje. Ahora mismo pues me compré este tiene un costo total de $18. Bueno, aquí no dice los precios, aquí no dice realmente cuánto cuestan las cosas, pero me costó $18. Aquí está el este. Entonces pues yo sí se los recomiendo, ¿verdad? No lo he utilizado, pero como yo ya les digo, yo ya he utilizado el otro, el que es natural, que viene de la tienda, lo destapas, lo vacías en un rociador y te roceas con eso. Y la verdad me funcionaba súper, súper bien. Y más se lo mantenía en la nevera. Entonces voy a utilizar este y yo les voy a estar dejando una reseña más adelante. Y trae bastante producto. Trae 300 mililitros, que son 10.1 onza. Entonces imagínense, les voy a hacer como de qué tamaño está, casi la mitad de mi antebrazo. Entonces está súper bien. Otra cosa que me compré fue un labial de Urban Decay. Estaban en especial, me costó $9 y yo me compré este labial rojo. Y la verdad me gustan mucho los labiales rojos. Y no les voy a hacer un swatch porque quiero hacer como una primera impresión en otro video. Entonces pues no quiero hacerles un swatch. Pero así es y me costó $9. Y de regalo me enviaron 3 labiales de esta tienda que se llama Gimchi, algo así. Son estos 3 labialcitos. Es un color rosgo y el otro se llama Line Time y el otro se llama Rugged. Me gustó más este que nada. Esta es una muestra que me enviaron. Esta es otra muestrita que me enviaron que se llama Glow Receipt Watermelon. Es una mascarilla de para dormir de esta tienda que se llama Watermelon. Y dice que supuestamente se va a dejar la cara como bien brillosa. Y me mandaron 3 bases de maquillaje de Marc Jacobs para probarla. Y este que es para... pues sí, si te queda muy clara, muy oscura, con esto lo puedes igualar el tono de tu piel. Y de regalito me enviaron este labial de Kat Von D, que es el que traigo puesto ahorita mismo. Es este. Y la verdad me súper, súper encantó. Yo lo tengo en tamaño regular, pero este pues me lo enviaron en tamaño muestra. Y eso es todo lo que viene en mi cajita de mi unboxing. Yo quiero recomendarles que se compren el plan de Sephora, que pagas $10 y te mandan tus envíos gratis a cualquier parte de donde tú estés, en Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá, y te dura 2 días en llegar el envío.
Y eso conviene porque es cada año que lo pagas, entonces a los 2 días te llega tu pedido, ¿ok? Esto sin ningún motivo de presunción. No te olvides que en la i que está apareciendo aquí te voy a dejar un poco de contenido a mi canal. En el círculo que va a aparecer aquí te voy a dejar mi canal directamente y van a aparecer 3 tarjetitas aquí que son 3 videos que quiero que vayas y me apoyes en esos videos. Y en la parte de abajo te voy a estar dejando redes sociales a algunos compañeros de aquí de YouTube que quiero que tú vayas y me los apoyes. Y nos vemos en un próximo video.